Muy buena gente, bienvenidos a un vídeo de Rin Pedro, tu canal de videojuegos. Y bueno gente, estamos aquí ya después de haber pasado ya el evento de la Games World, ¿no? Efectivamente Retro Barcelona, ¿no? Y nada, antes de poner los vídeos que he grabado y todo el rollo, pues os quiero comentar un poco encima cómo fue el tema. Bueno, deciros que te pillas la entrada, yo la pillé a través del Game, porque te daban un descuento de 3 euros para una futura compra, siempre que fuera nueva, ¿vale? Y ese ticket lo tengo ahí guardado. Y luego te enviaban a casa un correo, ¿vale? Y tienes que imprimirte lo que es la entrada. Que es esto, ¿vale? Sin este papel no puedes entrar. Tienes que imprimir esto y con este código que había aquí te lo capturaban y puedes entrar, ¿vale? Bueno. Yo llegué ahí, que no eran las 10 todavía, ¿vale? Y salí de la parada del metro que estaba enfrente y tal. Y cuando salí fuera, flipé de la oleada de gente que había ahí. Miraba y no veía el final de la cola, o sea, no se acababa la gente, ¿vale? Y bueno, esta gente ya había entrado y tal, y bueno, dije, al final no lo veo de la cola, voy a ver si veo la entrada. Y sí, sí, fui tirando para adelante, ¿vale? Después de andar 10 minuticos, vi la entrada, y vi que se bifurcaba la entrada en varias colas, ¿no? Y bueno, pues cogí mi entradita y para adentro. Y nada, el 10 minutos estaba adentro, ¿vale? Cosa que no está bien, pero bueno, ahí estaba yo. Y nada, fui directo primero al stand de alimentos por videojuegos, ¿vale? Que está muy bien. Ya que llevaba yo 5 kilos de arroz encima, en la mochila, ¿no? Y ya estaba un poco harto de ir con el peso por ahí rulando. Y lo que primero que hice fue ahí llevar eso, cogerme mis videojuegos a cambio de la comida y ir a saludar a mi gente, ¿no? Y bueno, quiero enseñar también, bueno, con la entrada, una vez que entraba dentro te daban un mapa. Vale, voy a enseñar un poco por encima. Te daban esto. Si lo veis aquí, si se ve entero. Bueno, esto y esto, ¿vale? Que este mapa consistía en. Teníamos, a ver que lo encuentro yo. Bueno, esto lo puedo doblar porque entrené. ¿Vale? Bueno, tenemos esta parte de aquí. ¿Lo veis aquí? ¿Vale? Que era donde se hacían las competiciones online y donde estaban básicamente los chiringuitos pues para comer, porque otra cosa que es que no había tic, o sea, no te podían sello para salir, o sea, si entrabas dentro era para estar todo el día, o sea, en el momento que tú salieras ya no podías volver a entrar, ¿vale? Eso creo que no estuvo bien, pero bueno, yo me llevé de casa un bocata y tal, pero bueno, que si no tenías que quedarte a comer ahí, o sea, comer de lo que pierdas por ahí y quedarte ahí, ¿no? Ese aspecto me parece que no estuvo muy guapo eso, ¿no? Pero bueno. Supongo que se querían asegurar de que la gente puede gastar ahí en comida de bebidas, ¿no? Que las bebidas, pues, la comida barata no era. O sea, una lata de lo que sea eran 2,50€, ¿vale? Y si vas a una máquina de estas que hay por ahí expendedoras, pues te valía una agua, por ejemplo, en el 80, ¿no? Pero bueno, lo que íbamos. Luego estaba la planta 1. Es esta. ¿Vale? Se lo puede ver aquí bien. Bueno, que aquí estaba, pues, bueno, la. El stand de Microsoft, ¿no? Con el Xbox, toda esa historia. Arena principal. Y arena satélite, ¿vale? Y bueno, pues todos estos eran chiringuitos que ven aquí, ¿no? Y luego vamos a otra zona. Que era esta. ¿Vale? Que era donde estaba Sony y el Game. Como a ser patrocinador del evento. Tenía la exclusividad de vender juegos nuevos, ¿vale? Estaban ahí ellos vendiendo pues todas las novedades, ¿no? Le montaban un chiringuito bastante grande. Y esta sería pues esa planta, ¿no? Que hice en el Palacio 2.0, ¿vale? Donde teníamos el Game, que os comento. El stand de Bandai, ¿vale? Que presentaba el juego de Dragon Ball, de bola de dragón, ¿vale? Estaba Sony también, ahí con bastantes chiringuitos montados y con el tema de las VR y todo el rollo. Vale, había varios stands, que bueno, ya ahora los vídeos lo veréis. Y bueno, estaba aquí también Nintendo, ¿vale? Que la verdad que Nintendo no se lució mucho, ¿no? Tenían un pequeño stand donde enseñaban la Mini NES Classic esta. Y luego pues tenían puesta ahí como 3 Wii U para jugar al nuevo Paper Boy y cuatro tonterías, ¿no? Un carajo que también hay ahí y tal, no. Creo que Nintendo le faltó ahí, ¿no? Pero bueno. Ahora os comentaré, bueno, pondré las imágenes de lo que grabé por ahí.
Y lo que mola, pues, donde prácticamente estuve todo el día, ¿vale? Que es arriba en la zona retro. Esto de aquí, ¿vale? Como es aquí. Está aquí. Y aparte, te daban un... Arriba te daban otro mapa solo de la zona de retro, ¿vale? Que es esta. A ver si podéis verlo. Donde está bastante bien montada desde mi punto de vista, ¿vale? Como veis aquí, pues estaba... Alimentos por videojuegos, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos aquí la sala de los podcasts, ¿vale? Bueno, las tiendas, las recreativas que estaban aquí atrás, ¿vale? Que habían bastante recreativas, la verdad que sí. Sí que es verdad que a lo largo del día algunas dejaron de funcionar y otras, pues, la peña se las cargaba. Lo que es el botón de dar créditos y tal, pues dejaron de ir. La peña iba a saco y bueno. Pero sí que es verdad que podemos echarle unas partidas buenas. Probar la carne que tiene Daniel San, ¿no? Una parecía, pues estaba hecho, pues toda la peña nos hizo guapos a Street Fighter y tal, que también tenemos imágenes de eso. Y bueno, básicamente, pues estuve ahí todo el día. Tenían una buena posición también de pinballs, ¿vale? De máquina de pinballs. Estaban todas sus tiendas de venta de videojuegos, ¿vale? Sí que decir que baratas no eran, o sea, gangas no había, si nos podemos a mirar. Yo solo compré un juego, ¿vale? Lo demás que tengo aquí, pues es de lo que saqué de alimentos por videojuegos y lo que, bueno, en fin, lo que me regaló la peña, ¿no? Tengo aquí un poco de material, ¿vale? Pero todo esto no lo enseñan en este vídeo, todo esto irá en el Mapvicio, ¿vale? Que sabes que te comento soy el Mapvicio, pues ya meteré toda esta historia en el Mapvicio y ya, pues ahí os acabaré de comentar el tema. Luego también había aquí una exposición de, como viene siendo habitual, ¿no? En estos sitios, pues, de consolas, ¿no? Que la hacía bien. Las vitrinas con las consolas y tal. Y bueno, lo que no me mola mucho, por ejemplo, que habían consolas que se veían en muy mal estado y consolas que no eran difíciles de conseguir, ¿no? Había una Play 1, por ejemplo, destrozada. Había, no sé, es lo que comento, consolas que son muy a la mano, estaban con una muy mala calidad expuestas, ¿no? No sé. Sí estaba chulo también que estaba puesto también unos pósters de las revistas de hobby consolas, las primeras, ¿no? Estuvo guapo. Y bueno, dentro de lo que cabía, pues no estuvo mal, estuvo bien. Había mucha gente, pero sí que es verdad que el donde se organizó el evento era muy grande. En la zona de retro estuvimos de puta madre, éramos mucha gente, pero era aquello muy grande, se estaba muy a gusto, se estaba cómodo. Abajo no estuve mucho rato, ¿no? Viendo lo nuevo, bajé, lo vi, lo grabé y tal. Y abajo sí que era un poco más agobiante, ¿no? Muchos niños con padres y tal, y bueno. Abajo sí que había mucha gente, pero lo que es el tema del reto, que es lo que nos interesa a nosotros, se estaba de puta madre. Muchas máquinas, como que os comento, para jugar, muchas videoconsolas, muchos microordenadores, para viciar, o sea, estaba todo eso súper bien organizado, ¿vale? Y luego lo que también estuvo bien, que, no sé, entre planta y planta estaban los lavabos, y la verdad que no tuve ningún problema, fui un par de veces al lavabo, no tuve que hacer ni cola, ¿vale? Ese aspecto estaba bien organizado. Y bueno, a fin de cuentas, el evento me gustó, estuvo bien. La entrada sí que creo que era un poco cara. Y aparte el rollo este de no poder salir y entrar, lo único que veo así como pega. Pero bueno, que estuvo bien, me lo pasé bien. Pude disfrutar de toda esta gente que vino, ¿no? Coleguitas. Que es una mera excusa para el evento, pues para vernos, ¿no? Echar un rato de juntos. Y la verdad que con ganas ya de ir a otro, ¿no? Y nada, gente, no me enrollo más. Os pongo las imágenes que grabé ahí. Un poco que represente un poco el día que eché ahí. Espero que os guste. Y nada, gente. Ahí van las imágenes.
atención ahí o qué? ¿Qué opinas, Tito, de la Vertex? Me encanta, quiero una o quiero dos. ¡Ah, que me mata! ¡Ah, que me mata! ¡Ah, que me mata! Pues nada, gente, este ha sido el vídeo de la mod de captura de Retro Barcelona. Supongo que mis compañeros ya son en sus vídeos. Y entre uno y otro podéis ver todo lo que había ahí, porque claro, no lo hemos grabado todos. O sea, cada uno ha grabado cosas, otro ha grabado otras cosas, en fin. Y nada, espero que por lo menos os haya hecho un poco de gracia ver el evento y aquí si no habéis podido asistir, pues ver un poco cómo era el rollo y dejar una huella en vosotros, ¿no?, de lo que fue el evento. Y nada, los que no fuisteis, pues espero que me negros ahí, ¿eh? Y nada, gente, un saludito, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un abrazo, chao.